Venga, egunon dan hori, bagoaz oier zarra galen prentzarekoagaz, betiko moduan, bale, galderak egiteko, eskatu niri txanda eta emango dugu paso. Decían euskera que vamos con la rueda de prensa de oier zarra, como siempre, me pedís paso para formular las preguntas. Euskera, zaziko gara, betiko moduan, euskal telebista, no es unia. Bueno, egunon oier. Egunon. Lehenengo eta behin zer modu zaude lezio atzean geratu da, ez dakit fizikoki nola sentitzen zara? Ba, bueno, oso ondo, dana joan da ondo, eta azkenean, bueno, lau hilabete baino lehen bueltatu izan alnaz, eta gogo handiakin, eta belauneko arazuri gabe. Denboraldi aurre honetan izan dituzu minutuak, ez dakit nolako sentsazioak, nola ikusi duzu zure burua? Ja da, hasiera batean fizikoki kostatu zitzaidala, baina, bueno, partida jokatu ala eta minutua jokatu ala erosoago egon naz, eta oso ondo sentitu naz. Nola ikusten duzu taldea datorren, bueno, liga azteko edo datorren azteko jardunaldirako? Ba, uste dut danak ikusi dugula, ez? Azkenean aurkari guztien aurka konpetitu dugu, oso ondo sentitu gara eta entrenatzaileak duen ideia hori pizkanaka hartzen goaz eta ikusten da emaitzetan be bai, eh? Azkenean irabazten dugu eta irabazle sentitzen gara momentu askotan. Nolako partida espero duzue? Ligako lehen partida hori nolakoa izatea espero duzue? No, ba, espero dugu gainera jendea bueltatzen dela zelaietara ba, gogorra izatea. Eltxe oso aurkari gogorra izango da. Eta hori, bueno, espero dugu gure ideia zelaian isladatzea eta haiei aurre egitea eta aldoa da, ba, hiru puntuak ekartzea. Komentatu duzu publikoa itzuliko dela, suposatzen dut gogotsu, ez da, San Mamesen jendearekin jokatzeko. Baina, gainera nire guta jende gabe izan zen, eta hori, ba, San Mames beteta ikustea da jendearen beroa hor sentitzea, seguru oso nahi izango dela guztientzako. Eta nire aldetik ja azkena, ez dakite, denboraldi honetarako pertsonalki helbururen bat daukazu? Bueno, ba, ahalik eta hoben egitea, ahalik eta partidu eta minutu askoren izatea eta taldeari laguntzea nire rendimendu altuena emanez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Vamos con las preguntas en castellano, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Que una liberación, supongo, también esta pretemporada, ¿no? De volver a estar en el grupo, jugar muchos partidos, tener, supongo, ya estar bien físicamente. ¿Para ti qué ha supuesto? Bueno, pues eso. Llevo aquí ya, este creo que es mi 13º año y nunca había tenido un parón así tan largo de ninguna lesión y pues poder volver a sentirme bien, ver que la rodilla no me da ningún problema y que voy cogiendo minutos y sensaciones, pues muy contento con eso. ¿Kaitz? Sí, Oier, la recuperación dices que ha ido bien, ¿te encuentras ya a pleno rendimiento para empezar ya desde el lunes la temporada? Sí, sí que igual veo que en cuanto a ritmo de juego me falta un poco, pero yo te diría que estoy ya, o sea, la rodilla no me da ningún problema, físicamente estoy a la par de los demás y si el míster cuenta conmigo, yo estoy preparado para ello. Hola, Oier, ya conoces bien a Marcelino. ¿En qué te insiste cuando tienes la pelota y en qué te insiste también cuando no la tienes? Muchas gracias. Bueno, sobre todo insiste mucho con los jugadores de dentro en que juguemos a un ritmo alto, miremos hacia adelante y que seamos valientes, ¿no? En que si hay una pérdida, por ejemplo, que apretemos arriba, que no dejemos respirar al rival y eso, jugar rápido a dos toques y en diagonal. Javi. Buenos días. Recordabas hace unos segundos que nunca habías estado tanto tiempo parado como en este proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que te lesionas hasta que vuelves hoy? Es decir, ¿cómo ha sido ese trabajo de recuperación? Porque has vuelto, me da la sensación, incluso antes de lo previsto, ¿no? Sí, bueno, en principio eran 4 meses de baja desde que me operaron y eso. En principio es que después de la operación parecía que no me habían ni operado, no tuve ningún problema. Todo íbamos cumpliendo fechas y al final estos últimos 15-20 días que hemos adelantado, pues como veíamos que la rodilla no daba ningún problema, pues entré al campo, me metieron y me respondió bien y así fue. Alfonso. Comentaba Marcelino que eres un chico, un jugador en el que hay muchas esperanzas de cara al futuro. ¿Tú durante la pretemporada te has sentido un poco como examinado, como que te tenías que ganar esa confianza porque al final él prácticamente no te conoce? No, para nada. No me he sentido examinado en ningún momento. Al final
ser futbolista es esto también, ¿no? Que te vean, que vean de lo que eres capaz y al final luego pues decidir y tomar decisiones. Yo, el que más exige soy yo, mi autoexigencia es muy alta y haré lo que me pida el míster y el cuerpo técnico. Okay. Oye, por tu perfil de jugador, por tus características, ¿con qué tipo de jugador te encuentras más a gusto en el centro del campo? Pues en realidad no tengo ninguna preferencia, o sea, con el que comparta medio campo sé que voy a estar cómodo, ya sea por un perfil diferente a mí o muy parecido. Ya nos podemos asociar, nos podemos corregir entre nosotros, no tengo ninguna preferencia, sí. Sí, oye, eres un jugador dinámico, que te gusta conducir, que te gusta abarcar metros. Evidentemente, cuando pasas al primer equipo tiene que haber un pedido de adaptación a la categoría. ¿Tú te ves con la confianza ya para hacer esas cosas que hacías en el filial en el primer equipo o todavía tienes que adaptarte un poco más? Sí, bueno, como tú dices, estoy en ese periodo de adaptación, pero no, o sea, no tengo ningún miedo ni ningún problema desde el principio en ser como soy yo. Quizá igual mi forma de ser o como soy yo parezca que soy un poco reservado y tímido, pero no tengo ningún problema en hacer lo que tú dices, en si tengo que tirar para adelante, tirar o cualquier cosa. Oye, no sé qué tipo de partido esperáis el lunes con el Elche y supongo que todos los años decimos lo mismo, ¿no? Es muy importante siempre empezar la liga ganando, empezar la liga sumando, siempre le da confianza al equipo. Imagino que ese es el objetivo del grupo, ¿no? Sí, por supuesto. Y después de esta pretemporada que hemos hecho, que vamos con muy buenas sensaciones, eso, aun siendo un partido duro y un rival duro, seguir con esa dinámica e intentar traer los 3 puntos para aquí y empezar bien, como tú dices. En el filial te hemos visto jugando sobre todo de doble pivote, pero también de media punta, incluso banda derecha. Sé que me vas a decir que vas a jugar donde te ponga el míster, pero ¿tú te ves preparado para, sabiendo lo que les pide a esos puestos, jugar ahí, segundo punta, banda derecha? Sí, bueno, yo al final aquí empecé en alevines y empecé jugando de lateral derecho y hasta juveniles era lateral derecho, así que donde me ponga, seguro que tengo una formación en diferentes posiciones y puedo ayudar al míster en donde él decía que quiera ponerme. Arcaich. Sí, para esta temporada que empieza, no sé si te has planteado algún reto en lo personal, ir despacio, poco a poco, o ya con ganarte un sitio en el 11. Bueno, yo entrenar lo mejor posible, hacer lo que me pide el cuerpo técnico y ojalá estar en el 11 desde el primer partido. Oye, tu apuesta es un poco, relega a Unai López a salir fuera. Supongo que esto es ley de fútbol, ¿no? Un jugador que no sé si te gusta. Bueno, yo al final tampoco creo que esté sustituyendo a nadie. Esas son decisiones que toma el club. Y nada, yo voy a seguir con mi trabajo. Como ya os he dicho varias veces, haciendo lo que me piden y siendo yo mismo, sin estar pensando y comparándome con nadie. Un poco al hilo de esto, ¿en qué tipo de jugador te fijas? Puede ser de los que están aquí o de otro tipo de equipos, si quieres dar nombre, pero un poco, ¿en qué perfil de jugador te fijas tú de cara a sentarte en la élite? Me fijo sobre todo en jugadores dinámicos, ¿no? En que se mueven mucho y piden mucho el balón, pero a la vez, al no tener yo quizá un perfil tan defensivo, tan trabajador, pues sí que me fijo mucho en esos jugadores pues para intentar aprender y poder hacerlo yo en el futuro. Oye, antes os comentabas un poquito el objetivo personal para esta temporada. Yo quería preguntarte por un poco el objetivo de grupo. Algunos compañeros ya han dicho que por qué no hay que soñar con Europa, que ese puede ser el objetivo. ¿Tú ves que el grupo tiene que estar también en esa pelea por Europa o todavía crees que es demasiado pronto para fijar un objetivo? No, por supuesto. Creo que confiamos mucho en nosotros, somos muy ambiciosos y va a ir todo bien y seguro que vamos a pelear por Europa, claro. Sí. Alfonso, luego detrás. ¿Qué tal con Unai? ¿Con Simón? Ah, muy bien, le hemos saludado hoy todos, muy contentos de que vuelva ya y de que tengamos aquí a un porterazo. Os comentabas antes en euskera ayer que, bueno, con muchas ganas, ¿no?, de volver a reencontraros con el público en San Mamés. Vais a tener público, como también pasó en la última jornada el año pasado, precisamente en Elche, pero imagino que el grupo contando los días, ¿no?, para ese reencuentro con el público en San Mamés y encima contra el Barça. Sí, cada vez que jugamos un partido y, por ejemplo, vamos a Anfield y vemos el estadio lleno, pues lo comentamos, ¿no?, qué bonito sería pues estar con nuestro público, sentir su aliento y jugar con ello y ser como uno más en el campo, ¿no? Pero bueno, ahora son circunstancias,
Tenemos el COVID y, por desgracia, pues bueno, no puede entrar todo el mundo y con ese 20% pues haremos lo posible. Sí, hablando de ese partido contra el Barcelona, bueno, no va a estar ya Messi, no sé cómo ha recibido esa noticia, si te libera o libera de cierta manera por todo lo que ha hecho contra el equipo, o bueno, o da cierta pena también por perderlo en la Liga. Bueno, aunque no esté Messi, seguro que va a ser un partido difícil y duro, porque es el Barça, así que, bueno, iremos a por ellos y a intentar ganarles, por supuesto. En estos últimos amistosos hemos visto que Iker se metía mucho por dentro para juntarse, sobre todo contigo y con Vesga el día de Southampton. ¿Cómo cambia la jugada cuando tú recibes la pelota y ves que está Iker por dentro y cuando no está? Es decir, ¿cómo cambia la dificultad de progresar cuando le tienes a él de opción y cuando no le tienes? Bueno, pues eso, al final juegue quien juegue, pues también nos tenemos que adaptar entre nosotros, ¿no? Si juega Iker sabemos que va a estar cerca del balón, que le gusta asociarse mucho y juegue quien juegue en izquierda, pues igual tiene un perfil más de romper al espacio, de pedir al pie y encarar. Entonces hay que ir adaptándose, ¿no? Como, pues, yo que sé, el que juegue conmigo se tiene que adaptar a un poquito a mi juego y yo al que juegue conmigo. Oye, cuando renovaste por el Atleti fue unilateral, el club lo hizo, ¿eso te impedía bajar al filial? ¿Crees que fue lo más acertado? Bueno, yo creo que al final fue una decisión buena para los dos, que tanto el club como yo queríamos que estar en el primer equipo, que yo debía estar en el primer equipo, y así ha sido. Vale, pues si no hay más preguntas, eskerrik asko, agur. Mi esker.